Don Vicente Real, el hombre que ha infectado del mundo del reality a este canal y en breve ha provocado algo que ya comentaremos en un futuro interesante. ¿En qué número vamos? Estamos por Gran Hermano 7. Recuerda lo que estuvimos hablando en el último, el gran hermano de Juanjo, el gran hermano de la Macedonia de broncas que habíamos comentado. ¿Cierto? Y un año después... Con la legionaria, que es lo que más me acuerdo yo de esa... Correcto. Pues un año después empieza Gran Hermano 7, donde Gran Hermano se había convertido ya en un programa de invierno, por decirlo de alguna forma, de otoño-invierno. Antes era un programa veraniego y ahora es un programa de otoño-invierno. Sí, que en vez de empezar en enero, febrero, marzo, ahora empezaba en septiembre-octubre. Antes empezaba en marzo-abril, para durar hasta julio prácticamente, y ahora empezaba en el mes de septiembre-octubre, eso es, efectivamente. Por ir directamente a calzón quitado, la pregunta que te planteaba yo antes, me sorprende que el programa siga funcionando en la séptima edición. Hay series que te gustan y dices, joder, esta serie, por compararlo con la ficción, otra temporada más que esta. Y hay un momento que dices, ya, esto no da más, este no caso, lo alargues más, no alargues la agonía. Ya hemos visto la ensalada de broncas con todo lo que podía pasar, el bajito, la mala uva, la legionaria, digo, ya, no tirando la leche de mierda, tal. Ya no sé qué más. Gran Hermano 6... que dejó un listón alto para ver qué podía hacerse en Gran Hermano 7. Y Gran Hermano 7 es un gran hermano en el que se rompió con todo. Fue lo nunca visto. Mira, tú sabes que siempre hay un eslogan para cada edición y este se llamaba, era Gran Hermano, tienes mucho que ver. Esto es porque se aumentaron las cámaras de la casa, pusieron muchas más cámaras. ¡Qué miedo! No me digas que pusieron cámaras en el retrete, porque ya es lo que les faltaba. Siempre las hubo en el retrete. Otra cosa es que nunca las enfocaran, pero siempre las hubo. Siempre ¡qué desagradable! Pero esto es una cosa que tú yo no lo hemos comentado. Hay gente que comentaba que para ir al baño, Ismael Beiro, el ganador de Gran Hermano 1, comentaba que para ir al baño se ponía el albornoz del revés y se tapaba la cara con él, pues para hacer de vientre, que es una expresión... No la sabía. Vamos a lo que vamos. Este gran hermano es el Gran Hermano 7, que es uno de los gran hermanos más especiales de todos, porque por el ganador. Normalmente hablo de las ediciones y voy hablando de concursante a concursante. Este concurso gira en torno a una persona completamente, una persona que se hace dueña totalmente del concurso y que para mí tiene toda mi admiración, porque me parece un crack, me parece el mejor concursante que ha pasado por la historia de Gran Hermano. Pepe Herrero gana porque lleva una estrategia urdida desde el minuto uno para ganar. Pepe Herrero se estudió el programa. ¿No ves que, tú lo has dicho muchas veces, es que el formato ya se conocía? Claro, el formato se conocía. No había una innovación muy grande. De pronto, metemos una cuadra, metemos tal, sí, pero el rollo era el mismo. Nominaciones, ver, tal, pues, pruebas... Eso estoy entendiendo bien. O sea, este concursante, el señor Herrero... no va con la idea de voy a ligar mucho, voy a hacerme famoso, voy a... Es decir, eso es un concurso, hay lo que fuera, 40.000 euros, no sé cuánto era ya en este momento en euros. 300.000 euros, yo creo que era ya, vamos. 300.000 o sea, euros. Y él va a eso, dice, yo voy a por el bote. Era un tío inteligente, muy, muy inteligente. Empieza Gran Hermano, hay un casting interesante, la verdad es que hay gente llamativa, meten una señora de 40 y tantos años que se llama Beatriz, que la apodan la marquesa. Que era un perfil espera, distinto. Me suena. Debe haber habido alguna bronca de esto que le molesta a la gente que visitas mucho. Debe haber habido alguna tertulia después, porque sí, me suena haber habido bronca de no sé quién con la marquesa de Gran Hermano. Eso yo lo he leído en algún momento. Voy a pegarle una bofetada a Aída Nizar en televisión. ¡Venga, Bea! ¡Venga! O sea que si te interesa, puede ser ahí lo que te suene. Puede ser ahí. Una bofetada a Aída Nizar en televisión. Pero Bea la marquesa. Era un perfil distinto. ¿Te acuerdas que siempre hablábamos de que se metía el perfil rural, etcétera? Pues esto era lo contrario. El granjero, les encanta siempre el granjero, el cabrero. Claro, pues esto era la señora. Esto era una señora. Una señora, una pijaza de Madrid, muy, muy pija, ¿vale? Entiendo, sería al estilo del mundo de una señora lomana, por así decirlo. Efectivamente, ese rollo, ¿vale? Entonces, este es un perfil importante que entra al principio. Y en contraposición a ella, entra una tía que era todo lo contrario, que era la ultra choni, que era Inma. Que era una tía ultra pintada, que parecía pues, un travesti realmente, o sea, iba demasiado pintada. Pero a mi cultura, cuando dices choni, ¿de qué estamos hablando? Que soy muy inculto y esas cosas. ¿Muy macarruza? ¿Muy gótica? Gótica, no. No, como muy, diría que muy poligonera, pero... Me falta cultura social. Vamos a ver, pues una... ¿Cómo decirte? Una tía que va pintada, pero como una puerta...
pero demasiado pintada, absurdamente, que va como con un payaso. Plan, tipo lo que fashion, no soy fashion rosa con... ¿Cómo va a ser fashion? Pero sí, no es fashion la palabra, pero es lo que estás pensando. Colorines pues eso, y... Sí, mucho rosa, mucho... Colorete rosa, labios fluorescentes y tal. Sí, como un anuncio estos de publicidad de Cara My Girl. Ahí está, eso es, justo es eso. Entonces, pero la tía muy ordinaria, ¿vale? Entonces, son ya dos contrapuntos que meten ahí dentro. Y son, como te digo, dos personas protagonistas en el principio. Dos personas protagonistas. La pelea entre Irma y la marquesa. Sí. No, pero como era juventud, sí que sigo siendo joven. O sea, es que voy a tener otro hijo inmediatamente. ¿Qué? ¿Novio? No, pues búscatelo entonces. ¿Vas a querer tener otro hijo ya, con tu edad? Pero si no tiene ni novio, ¿qué hijo va a tener? Busca tu novio, ¿dónde está tu novio? Pero nena, pero... Tú cállate de la vida, por favor. Pero hombre, cada uno puede tener su idea. Yo no tengo novio, pero lo voy a tener. ¿O no? Eso es verdad, claro. Este es un gran hermano curioso, porque la primera expulsada, que es una tal Estrella, es... Creo que de los primeros expulsados que menos ha rentabilizado la primera expulsión. Es lo que iba a decir, en esta ocasión, tendría que, para que hubiera concordado, tendrías que haberme dicho que Bea la Marquesa fue la primera expulsada. Y entonces sería se cumpliría esto que la que te suena es la primera expulsada. Es la señora Marta López, Aida Nízar... Se acaba Crónicas Marcianas. Es cierto, Crónicas Marcianas y Día a Día, se han cagado los dos. Estamos en el año 2005 ya, 2005-2006, yo no sé si se acabó ya Crónicas y... Crónicas se acaba en 2005. Eso supone que se acaban mucho las tertulias. No existe Sálvame todavía. Está a tu lado. Es cierto, claro, tienes razón. El Tomate no tenía tertulias. Con lo cual, no había tertulias rosas más allá que los que estuvieran en A tu lado, que tampoco podía haber muchos. Bea la Marquesa e Irma tienen alguna discusión muy, muy interesante, muy graciosa, desde fuera. Ese momento en el que Bea la está llamando ordinaria y que tal, y la Irma esta, pues con un tanga en la mano le dice, dándole vueltas al tanga, la elegancia la llevo por dentro, no sé qué dice. Sí, eso, con el tanga en la mano me lo está diciendo, con el tanga en la mano. La bragata la ha dejado ahí, mira la elegancia de ella. La elegancia la llevo yo, ¿sabes? La llevo yo, no tu vieja, que eres una vieja amargada. Porque si hablas mucho y todos muy polémicos te nominan. Si hablas poco eres un mueble y te nominan. Tienes que gestionarlo bien. Pepe lo que hace al principio es, me voy a quitar a los quitables, a los rivales débiles entre comillas. ¿Quiénes son esos? Los que saltan. Pepe Herrero maniobró con el abandono de Bea la Marquesa, porque abandonó. La hizo abandonar. El chocolate que me lo piden. No, Coca-Cola. Vas a comprar lo que te estamos pidiendo. Ya empezamos. No, vamos a dar el capricho. No vas a dar ningún capricho. ¿Quieres que te siempre un lío conmigo? No, mira, que vaya otro a hacer la compra. El otro día no lo diste porque no quisiste. Y hoy lo das porque quieres. ¿Vas a hacer la fiesta conmigo todos los días? No, me niego. Pepe entra en la casa con un planteamiento. Yo tengo que ganar esto, pero necesito a alguien al lado. Alguien que me ayude a ganar. Porque solo no puedo ganar. Necesito un aliado. Al menos un aliado necesito para ganar. Y elige una persona que desde el principio no cuadra en la casa. Se meten mucho con él, le tildan mucho de cerdo, de guarro por dejar la ropa tirada. Es un tío que se ve de alguna manera que no encaja. Es buen tío, pero no encaja de alguna manera. Y es un tío que es un perfil diferente porque bueno, es un chico cubano llamado Dairon. Gran Hermano tenía un súper, como sabes. Era la voz de Roberto Ontiveros. Roberto me pareció un súper brutal. Y se las tuvo y se las vio con Pepe. Porque vio, Roberto se dio cuenta cómo Pepe le iba quitando el concurso de las manos. Pepe Herrero lo ha definido muchas veces. Gran Hermano era el juguete de Roberto Ontiveros. Dice, y yo se lo quité las manos. Yo le dije, tú ya lo manejo mucho tiempo. No literalmente. Dice, ahora me ocupo yo, que es la idea de la Marquesa. Pepe empieza a discutir con ella y empieza a llevar su técnica de a base de broncas. Él gestionándolo muy bien porque ella se metía mucho con Dairon, él defendía a Dairon. Es despreciable. No me insultes, Pepe. No, tu manera de actuar, no tú. No me insultes, es despreciable. Pepe. Quedaba a la altura del betún. Pepe. Hortera, clasista y racista. Y en una está Roberto, le llama a Pepe Herrero y fuera de cámaras le dice, te voy a contar una cosa, Pepe. ¿Tú cómo crees que se estará viendo fuera las discusiones que estás teniendo con Bea? Que estés teniendo estas discusiones con una señora de 42 años, con una mujer. Y él se queda, ostras, pues no lo sé. Dice, yo solo te lo digo. Roberto Ontiveros le manipula para que deje de atacar a la Marquesa, porque la Marquesa es... Ah, o sea, que el súper se metía, taladraba mentes, ¿eh? Claro. Manipulaba lo que podía. Entonces dice, oye, te vas a cepillar un personaje que es
el mejor y te lo estás comiendo porque vas a por él. Entonces, cuando él sale de ese confesionario y todo eso, se da cuenta que Bea le ve como débil, le ve como porque él dice, venga, tal, vamos a llevarnos bien y tal y cual. Venga, no quiero discutir. Él dice, voy a hacer caso a lo que me ha dicho Roberto, me está dando un consejo. Y entonces se da cuenta que Bea lo aprovecha en su contra para decir, así, ahora te bajas tú, pues ahora es cuando te voy a machacar. Dominarme, porque es que de verdad esto es una película. Hoy me subiré a mi montaña y pensaré los caprichos que te voy a dar, Jesús. Precisamente una persona que presume de todo, macho, que presume... Ya estamos criticando, o sea, es que no hay forma. Es que no hay forma, o sea, es que no hay día que no se me critique. Entonces le dijo, entró a un confesionario y le dijo, Roberto, ¿te puedo decir una cosa? Sin que esto salga tal y cual, porque preparad psicólogos y preparad pastillas porque esta mujer lo va a necesitar. ¡No, que va! ¡No me digas! ¿Todavía? ¿Quieres que me saque el tampón? Joder, qué cosa tan fina. Anastasia, la hija perdida de los zares, ha venido aquí a enseñarnos el tampón. Es que hace la fiesta conmigo sí o sí y estoy hasta las narices. No le aguanto. La voy a echar, pero para que abandone ella. Y lo consigue. Y lo consigue totalmente. Anda. Me voy, definitivamente. No aguanto más y no estoy cómoda. Pero ¿y lo has decidido por qué? ¿Por lo he decidido porque Pepe no deja de meterse conmigo? Joder, qué bueno. No me engañes. Y es, como te digo, es maravilloso. Entonces Pepe después va por la propia Inma. A otra también se cree que ha ganado ya el concurso, coño. Y que España está detrás de ella. Pues bueno, está en una parte de España. Y si es España entera, que me den por culo a mí. En el fondo lo que me tiene yo creo que es rivalidad o puta envidia. ¿Envidia? ¿Envidia de que sí, venga? Tú y yo ya, jura, que nada me quita, ¿vale? Le empuja o le da como un golpecito o algo así y Pepe dice, lo estás viendo súper, le ha agredido, que lo vean, no sé qué, tal y cual, porque la tía se puso muy violenta. Ya sé lo que te estás jugando, ¿no? ¿Qué me estoy jugando? Nada. ¿Qué me estoy jugando? ¿Tus tres votos? Me ¡no! los paso por el forro, los tus mis tres votos. No, mira qué problema tengo en irme a la calle, mira, Inma. Y le dijo que iba a avisar a su chico para que le pagara una paliza fuera o algo así, o sea, se puso la cosa como muy, muy tensa, ¿vale? Muy tensa, una pelea muy, muy gorda. A mí lo que me haría mucha gracia, que mi novio lo estuviera esperando fuera, ¿sabes? Digo, a veces mi novio tiene los grandes cojones de pegar la voz, no más pega mi soco, ¿no? Las peleas en esta casa son bastante, bastante tochas, ¿eh? Entonces, bueno, Inma, como te digo, termina saliendo. Es la siguiente expulsada. ¿Qué quieres que te diga? Paso olímpicamente y... ¿Vale? Y también sí. Se puede decir que su expulsión es un éxito para una medalla o una pieza que se cobró Pepe Herrero. Totalmente. Vayan echando a esos perfiles potentes, ¿sabes? Porque eran perfiles muy potentes. Aunque eso lo jorobaría a los organizadores, porque dicen, esto nos daban juego y vídeos. Porque él no podía permitir que una fresita de turno ganara. No se lo podía permitir. Es que claro, lo has pensado bien. Fresita es la demostración de que alguien, si da juego, puede ganar, aunque no tenga ningún tipo más estrategia que dar juego y dar vídeos. Por eso se quiere quitar de medio primero a Bea y a Inma. Porque a las trenavidios, mira, bien pensado. No había caído en la cuenta de por qué la estorbaban. Son personajes que los puedes odiar o los puedes amar. Y él se encarga de que las odien. Es que es ese rollo. Pero es que es total. Defendiendo a muerte. Yo no sé si sería capaz de verlo. Porque claro, tampoco da apuro. Fran, Pepe es el malo de la edición. Es que Pepe es el malo de la edición. Que o sea, sería el villano de esta edición. Tú me preguntas siempre, ¿quién es el malo de la edición? En este caso es Pepe. Pero los villanos nunca ganaban. Siempre las acababan nominando por el top. Pero por cierto. ¿Tú has visto Gru, mi villano favorito? Pues esto. Es así. Es un villano con el que empatizas. Con el que dices, es que hace bien en hacer lo que hace. Es que es Darth Vader. Si es que él se hizo llamar el lado oscuro. Él monta su pequeño equipo con Dairon y te dio algún satélite. El satélite era, por ejemplo, Raquel López. Hay otra Raquel que es Raquel Abad, ¿vale? Raquel López era una tía que el vídeo de presentación es muy llamativo. Porque es como una chiflada con un violín andando por la calle. Y es una tía como muy rara. Sinceramente era una tía muy excéntrica. Pero una tía, yo creo que muy inteligente, muy transparente y súper maja, súper buena gente. Entonces es una chica que se enganchó mucho a Pepe. Y luego hay alguna otra persona que no está mal con el grupo, como es Tono. Y este es muy peligroso. Tono es un chico gallego con mucho acento gallego, ¿vale? Entonces era un rival muy duro, muy, muy fuerte, muy fuerte. Los que iba a costar y de los que era favorito para ganar. Honestamente era uno de los favoritos para ganar. Entonces Dairon y Pepe montan su estrategia. Ya sabes, están Dairon y Pepe y tienen a Raquel López a su lado. Construyen el Nominator. El Nominator es una herramienta
que construyen, no sé. Ellos o el programa. Ellos. Es la estrategia de Pepe para ganar. Pepe monta la estrategia del balancín, que es la estrategia con la que él gana Gran Hermano. ¿Cómo funciona esta estrategia? Él sabía que Pepe y Dairon iban a estar nominados seguros. Segurísimo, porque iban a ser los más votos en la casa, eran los más odiados. Entonces ellos decían, tenemos que decidir a quién ponemos el primero en el balancín. Y ellos, a sí mismos, creo que se nominaban y todo, si no recuerdo mal. Es decir, ellos se ponían para asegurarse que ellos iban a tener más votos que nadie. Y entonces tenían que conseguir que otra persona cayera nominada también con ellos, pero solo una. Y eso es la estrategia compartida indirectamente con el público. El público ve que, coño, qué inteligentes son. Que lo que están buscando es hacer nominaciones de tres. Y tú dices, ¿y por qué de tres y no de cinco? Fran, el balancín. Ellos lo que buscaban es que... Seguro que había gente que eran detractores de ellos dos. De Pepe y de Dairon. ¡Ah, vale! ¡Ya entiendo! Si pones... Es como cuando en unas elecciones fomentas que el rival presente a dos para que divida el voto. ¡Claro! Ahí está. Si tú pones en el balancín a ellos dos que pesan más y a otro que pesa uno, el que pesa uno se va. ¿Por qué? Claro, porque los de su bando, los del otro bando se van a dividir a entre persona. Pepe Herrero y Dairon. Los del otro bando van a... ¡Ostras! ¿Qué te parece? Era arriesgado, ¿eh? Porque era dejar en manos del público. Hoy pero estaba pensado. Hoy en día con las redes sociales no se podría, ¿eh? La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Tono. ¡Toma! Vale. Un compromiso. Ahora ya estoy en otra historia. Entonces... empiezan a echar a gente. La primera chica que echan es Sarai. Sarai era una chica que era como una chica también buenilla, etcétera, pero que había tenido ya bastantes movidas. Bastantes movidas. Con Herrero. En general con... Bueno. O con Dairon. Con Dairon, sobre todo. Tiene una que están como jugando un juego o algo así. Dairon a mí a veces me recuerda mucho al típico niño bruto que hace daño sin darse cuenta. Y están haciendo un juego y entonces a Sarai... la agarra del cuello un poco pues para que no se escape o algo así. ¡Ay, que me estás agarrando el cuello, gilipollas! ¡Me has hecho daño! No sé qué, tal y cual. Al tío le deja como de agresor. ¡Me estás cogiendo del cuello! ¡Me estás cogiendo del cuello, tío! ¡Tío, es que me estaba cogiendo del... ¡Va, tío! Sí, hoy le hubieran expulsado porque... A ver, espero que no, coño, porque joder, se vio claramente que la tía estaba, de alguna manera, aprovechando para hacerse la víctima. ¿Sabes? Entonces... son pequeñas cosas. Y tuvo tantas broncas con Dairon que al final Dairon y Pepe dijeron, ponemos esta a la palestra. Salió Sarai con un 70%. La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa. Sarai. Y el voto de Pepe y de Dairon fue un 30. Es decir, la gente empieza a empatizar con ellos. La gente empieza a empatizar con ellos. Pepe, en las nominaciones, empieza a hacer una cosa. Y es que se presenta a todas las nominaciones en pijama. ¿En pijama? Para manifestar la seguridad de que él, cuando se volviera a las nominaciones, se volvía a la casa porque él no se iba a ir. O sea, él estaba en su casa, entonces dice, yo salgo en pijama, me voy a dar esta expulsión, pero luego voy a volver. Pero eso era arriesgado porque podía interpretarlo a la gente como un gesto de chulería y penalizarle. Era un gesto de chulería, pero era una cosa que a la gente le hacía gracia. Porque se monta un balancín más grande. Se monta un balancín donde estaban Dairon, Raquel López y Pepe contra Arturo, que era un chico mexicano, y Raquel Abad, que es la jefa del grupo grande. Raquel Abad es la jefa del grupo grande. Y al final de ese grupo pues sale Arturo, que era el menos tal. Pues bueno, pero es un balancín de 3 contra 2. Ha decidido que debe abandonar la casa Arturo. ¡Ánimo! O sea, que conseguían siempre que hubiera más de su bando para que así dividieran más el voto de los que... Pepe tiene una discusión con Dairon, pero una discusión de hermanos. Decirle, tío, no hagas eso, que la estás cagando así. Dice, las fiestas, dice, si quieres beber, te metes la lengua por el culo, decía, no se bebe. Si quieres gritar, te metes la lengua por el culo, no se grita. Si tienes ganas de gritar, te la metes por el culo. Si tienes ganas de beber, te lo metes por el culo. Esto ya es serio, macho, queda un mes. Hay un momento en el que Dairon está teniendo una discusión con Sarita de Lucas. Sarita era una chica que era súper peleona.
mientras están discutiendo y pelándose, le dice Pepe Sioy a Pepe, Dairon, un paso atrás, Dairon. Tiene lugar aquí la siguiente expulsión. Sara se convierte, Sarita de Lucas, en la principal, una de las principales enemigas de Dairon y Pepe. Los odia a muerte. A Dairon le tenía un asco, le llamaba guarro, cerdo, porque es verdad que Dairon era bastante guarrete y baguete. Entonces Pepe... Oiga, tiempo muerto. ¿Y doña Mercedes Milagro ese tipo de cosas hablaba? De que es muy cerdito el Iron, no sé qué tal. No, no le da importancia a eso. ¿Cómo le va a dar importancia a Mercedes Milá en plan de no, tiene que salir tal cual? ¿No? ¿Qué va? Mercedes Milá. ¿Sabes por qué estoy diciendo? Porque se decía de Milá que presumía en Gran Hermano de que ella. ¿A ti te parece tan grave mear en la ducha? ¿A mí? Sí. Sí. ¿A mí es que no? Pues a mí sí. A mí no, a mí es que me encanta, fíjate. Pues a mí no. No la había pasado nunca. Entonces yo, como hay veces en mi vida que hago ganas, incluso hago ganas, ¿sabes? Digo, voy a esperar un poquito a ver si tengo más ganas para hacer pipí en la ducha. Mira, Mercedes Milá amó la estrategia de Pepe Herrero, porque es como hay que concursar en Gran Hermano también. Entonces, claro, la sacaban de quicio y le hicieron irse. Ese momento en el que están en la sala de expulsión los tres, el balancín particular, y dicen, Sara, sale y Pepe le va a dar un beso y le dice, no me toques, Pepe. Ni se despide de ellos. Sara. Suerte. No me toques, Pepe. Y se larga. La echan. Claro, cuando Sara no entra en la casa de vuelta, ya están todos, joder. Sí, no hay violín. Que era la jefe, eso es, que era la jefa, otra chica gallega, del grupo, de los, ¿cómo se dice? Del grupo grande, es la que se va dando cuenta y dice, joder, se nos están cepillando a todos. Inciso también, a Pepe casi se le va el concurso por Raquel López, por el violín. Raquel López idolatra a Pepe. Y hay un momento en que le dice, estoy enamorada de ti. ¡Oh, romance! Cuidado, alarma. Cuidado, mal gestionado, alarma, tú lo has dicho, mal gestionado, eso te puede llevar a la mierda. Te quiero muchísimo y eres una persona con una cantidad de cualidades tremendas y yo no me canso de decirlo, o sea, para mí eres... El diamante de este concurso eres tú. El problema es que yo, lo último que quisiera ser aquí es un problema para ti. Tienen una conversación maravillosa los dos, donde Pepe, con una elegancia brutal, la rechaza. Le dice, mira, yo podría tener un revolcón contigo o algo así, porque no quiero. Porque no soy una persona a la que le quiera hacer eso. Te valoro mucho como persona, es una persona que me importa mucho como para eso, tal y cual. Ella, después de esa conversación que tienen... Después de esa gran conversación que tienen, ella no se queda como fastidiada, se queda como, jo, de verdad, es que eres impresionante, te quiero mucho, Pepe, no sé qué. Y él no le dice, yo también te quiero. Él le dice, tú eres una persona no sé qué. Porque él en ningún momento dice frases que no siento, que no sean sinceras, de verdad. Entonces es brutal. Y mantiene la amistad. Hace que ella se conforme con la amistad y que se sienta feliz de ser amiga de él. Brutal, brutal. Pero Pepe luego tiene otra discusión, que es una discusión muy gorda, en la cual le podía ver... ido muy, muy mal. ¿Con muy quién? Mal. Y se la jugó con Jesús, un chico de Tomelloso. Entonces tiene una bronca con Pepe, muy gorda, en la que Pepe le empieza a llamar Paleto. Le dice, vuélvete al pueblo, enróscate la boina y vuélvete al pueblo. No vayas tan chulo, que la chulería se inventó en Madrid, en el barrio de Chamberí. Es ¡oh, frase... qué clasismo! Claro, es total. Es una frase que le pudo haber perjudicado mucho. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que Pepe tenía razón en las entrevistas que ha hecho. Que desde la expulsión de Tono, él ya ha ganado. Él ya podía cagarse en el váter, fuera, donde sea, hacer lo que le diera la gana, que ya había ganado. Que debe abandonar la casa... Jesús. Venga, chavales. Venga. Mucha suerte, ¿eh? Entierro mi hacha, ¿eh? Muchachos. Te digo una cosa, la expulsión de Jesús es maravillosa porque le echan y Jesús se levanta del sofá y le dice, bueno, muchachos, en este momento entierro la hacha de guerra con vosotros. Lo que ha pasado, aquí se queda. Ah, y les diferente da un abrazo. A Sara, entonces. Totalmente. Queda con un puto señor. Les da un abrazo. Entonces Pepe y Dairon le dice, Pepe, joder, dame un abrazo, coño. El momento del nominator. Yo te dije que con una, no sé si era con una caja de huevos o algo así, y con lentejas, montaban la estrategia de a quién iban a nominar. Hacían los cálculos Pepe y Dairon, ¿vale? Con su nominator, que así lo llamaban, y lo hicieron público. O sea, ellos decían, venga, tráeme el nominator, tal. Y los de la casa sabían que tenían el nominator. Entonces, a Raquel Abad se le rompe el cepillo de dientes. Y por un motivo interpreta que ha sido Dairon el que se lo ha roto. Entonces, empieza a preguntar en la casa quién ha sido, nadie lo sabe. El cepillo de dientes. Claro. Esto yo creo que fue, cuando... creo que fue cuando... Ah, sí. Esto fue después de la expulsión de Tono. ¿Vale?
¿Te acuerdas que te he dicho que después de la expulsión de Tono salen nominados 5 y se monta un balancín gigante de 3 contra 2? Involuntariamente. Ahí perdieron el nominator. Lo perdieron. Cuando hay mucha gente en la casa, necesitan un nominator. Cuando ya quedan pocos, ya es mucho más fácil, ¿vale? Pero todavía queda mucha gente en la casa y cuando salen de lo de Tono, de la expulsión de Tono, dice, tenemos lentejas, tenemos algo, y dice, no tenemos, el nominator está roto. Fue un momento en el que, y esta frase es mítica, Raquel se acerca a Pepe y Dairon, que están sentados ahí en unos sillones, y le dice, mi cepillo roto, ¿no? Pues cepillo roto, nominator roto. Y coge el nominator y lo revienta contra el suelo. Esto de lo del cepillo me parece muy fuerte, Dairon. A mí me parece, mira... De verdad, o sea, me parece lo último. Lo siento mucho. Pero mi cepillo roto, nominator roto. Róscate la boina. No estoy seguro, ¿eh? No me acuerdo. Pero qué pérdida de papeles, de todos modos, por parte de esta concursante Raquel, romper algo, el nominator. Pero escucha, es algo que la mató. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que el cepillo lo rompió ella sin querer y no se había dado cuenta. Entonces, como te digo, ya surgen los momentos finales y salen nominados Pepe y Dairon. No sé cómo terminan saliendo Pepe y Dairon nominados, porque solo salen 2 nominados. Y sale expulsado Dairon. Y le dice Pepe, al final, tío, para echarte a ti, me han tenido... O sea, para echarte a ti, lo único que han podido hacer es ponerte conmigo. ¡Dairon! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí! Y Dairon sale con un 66%. Ojo, que no es un 70 y pico, es un 66%. Más bajo de lo habitual en ese programa. Más bajo de lo habitual. Pepe, por cierto, ya había dicho que con Dairon iba a compartir el premio. Ya se lo había dicho. Dice, tú y yo vamos a compartir el premio. ¡Pepe! Pues escucha, compartió el premio, ¿eh? Lo compartió. Cumplió la palabra. ¿Qué relación tiene Pepe a día de hoy con Dairon? Él lo ha dicho, dice, no somos amigos de día a día, pero al menos una vez al año hablamos. Es como un amigo de la mili. O sea, muy brutal. Yo es un tío al que le tengo una admiración enorme, enorme. Así que, nada, esto ha sido Gran Hermano 7. Te digo una cosa. Bueno, me dirás, ¿qué nota le pongo? Pues un 10. ¿Por qué es tu tercer 10? Has puesto 3 dieces. La primera, la pasada y esta. Sí, y no voy a poner más. Pero este Gran Hermano es un Gran Hermano buenísimo. Fíjate, de todos los relatos que has hecho, este a mí es los que más me ha gustado. O sea, yo creo que es desde el primero, el único en el que ha habido una especie de relato. Porque primero tenía lo del pacto, que fue lo que no conocía y me entusiasmó. Y aquí me ha entusiasmado lo del balancín y tal. Ahora bien, no sé si le hubiera dado la oportunidad. Es decir, me tenía que haber dicho, oye, mírate que están pasando cosas interesantes. Porque claro, en la mochila que supone arrastrar 6 Gran Hermanos, costaba decir, oye, si es que ya me lo conozco esto, ya me conozco el... Ha habido compañeros tuyos que no se han levantado ni han aplaudido cuando tú has entrado por la puerta. No, déjate un momento. ¿A quién preguntas? Pregunto a Sara, pregunto eso. A Inma, pregunto a Sarai. Como a ti te gusta la ironía, pues ahí la llevas. Pero como jugador hace un plazo jugador, no le voy a felicitar delante de cámara, le voy a felicitar después. El recital ya, si es igual, más lo mismo. Si es diferente, están cambiando lo que me gustaba. Es que ya no puedes ganar. De hecho, me sorprende que hubiera un Gran Hermano 8, como digo siempre. Sí. Bueno, ya hablaremos de ese Gran Hermano. Pero antes voy a hacer 2 incisos de otras secciones. Inciso, porque tenía que contestar una cosa que no podía contestar si no coincidíamos. Esto es una cosa que no he abierto, que me regalaron los Reyes y que aprovecho para abrir, verán usted que me llega de Amazon, pero esto es una cosa que no he abierto todavía. Y los que sigan videojuegos sabrán por qué he encargado esto, que nunca he usado. De hecho, se me hace raro verlo, pero bueno. Desafío... No sé qué... Absoluto. Se nota que tienes la pantalla invertida porque sale la cruz a la derecha y los botones a la izquierda. Pero bueno, la gente está viendo al revés porque no lo voy a cambiar porque entonces se invierte todo. Eso es. O sea, aceptas el desafío de pasarnos el Super Mario World juntos, ¿no? Sí, lo que pasa es que he visto que hay gente que se lo ha pasado en 2 horas. Yo no entiendo cómo se puede pasar uno Super Mario World en 2 horas. Como la palabra. Y luego cerramos poniendo algo de publicidad. Dirán, ¿cómo? No hay patrocinador. Sino, pero porque aprovecho para hacer autopromoción. El departamento de ficción de este canal se dispone a estrenar el reality más impactante, más emocionante y, sobre todo, más a bajo coste que se ha conocido. Selección de frikis como concursantes, un premio 500.000 de euros y... ¡ah! Y un asesino infiltrado.